Se acabaron las cabezas de payasos asesinos y de zombies. Ya no quiero tenerlas aquí. Esto es de muy psicópata, es de muy loco. Así que se me ha ocurrido una idea. Voy a coger todas las cabezas, las voy a meter en un baúl y las voy a enterrar todas. Porque quizás si las tiramos a la basura puede ser que alguien nos vea y nos puede llamar locos. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger un baúl y guardar todas las cabezas. Guardarlas no, las voy a enterrar para siempre. Así que se acabó tener las cabezas de payasos asesinos aquí y de zombies como trofeo. Me las voy a quitar de encima. Ya está, chicos, quiero quitarme esta etapa de los payasos asesinos, de los zombies y demás. Quiero quitarme esto de en medio, quiero quitármelo para siempre, porque esto es de muy psicópata. Tener dos estanterías llenas de payasos asesinos, psicópatas y de zombies. Al final el payaso asesino no es el psicópata, sino yo, que soy el que colecciona cabezas cortadas de payasos y zombies. Entonces, esto se tiene que acabar. Voy a coger todas, me las voy a quitar de en medio y ya no quiero que estén. Así que David, ya que estás por ahí, tráeme una caja. No va a caber todas, evidentemente las vamos... A mí no me toque, ¿eh? No van a caber todas, es una caja muy pequeña, pero vamos a intentar aprisionarlas todas y aquí en esta caja las vamos a meter todas y nos vamos a llevar el baúl al bosque y lo vamos a enterrar. Vale, así que David, necesito una pala. Mientras que yo voy metiendo la cabeza, vea por la pala. David, ¿qué? Pero he pillado una pala grande. Sí, una pala, una pequeña y una grande. La pequeña para ti, ¿no? No, la pequeña para ti, porque seguro que te hackeas porque dices, no, solo hay una pala, yo no hago nada. Yo no voy a hacer nada, ¿eh? Yo no voy a trabajar. Ahí está. Hay otra más por ahí, ¿no? La amarilla, está aquí, está aquí, está aquí. La tengo, la tengo. Vamos. Dos palas. Sí, a ver. David, pero dos palas y somos 15 personas. Bueno, da igual, uno lleva la caja y dos en tierra. Adelante. Gracias. Tengo las palas. He traído dos. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar meter aquí todas las cabezas, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Ey, ey, ey! Ya está. Hay que seguir metiendo. Aquí tienen que caber todas. Perfecto, ya tenemos todas las cabezas comprimidas en este baúl que vamos a enterrar en el bosque. Puedes ver que hasta incluso está tan comprimido que está intentando salir por fuera. Por aquí se ven pelos y demás. Y David, por favor, cógelo para que se vea el peso. ¡Ay! ¡Pesa, eh! Pesa muchísimo, así que esto lo vamos a meter en el coche y nos lo llevamos para el bosque porque lo vamos a enterrar todas las cabezas. Se acabaron las cabezas, se acabó ser un psicópata coleccionista de payasos y zombies cabezas. O sea, ¿qué me estás contando? Todo esto se va a tomar por culo, lo vamos a enterrar para siempre. Así que venga, vamos para el coche, pero antes nos tenemos que vestir militar, vale. Por si acaso, para lo que pueda pasar. Vamos a ponernos unos chalecos tácticos o lo que sea. Y nada, vamos para el bosque, venga, vamos. Vale, chicos, ya estamos en el coche montados, tenemos las cabezas atrás y aquí está Fix, David y Barry, que nos está ayudando, está en el coche y nos va a llevar a un sitio que él sabe donde se pueden enterrar, que nadie ha ido nunca. Así que ahí va a ser donde las voy a enterrar y ya está, se acabó. También tenemos las palas, nos va a tocar un trabajo de locos porque tenemos que enterrar bastante hondo para que no se encuentre nunca las cabezas y para siempre van a ser enterradas y ya nunca van a ser desenterradas. Ahí se van a quedar y no quiero saber nada más de los payasos asesinos ni de los zombies ni nada, se acabó. Aquí voy a poner fin a todo y para la gente que me pregunte por el zombie jefe, no sé, no ha aparecido nunca ni quiero que aparezca, así que así, sin más, se acabó todo. Ya falta poco, ¿no? Por aquí tiene que andar, ¿no? ¿O qué? Sí, un par de curvas más y ya estamos. Vale, perfecto. ¿Vosotros vais bien por ahí atrás? Sí, pero ¿para dónde vamos? No sé para dónde vamos. No sé, tío, todo esto... Esto da igual, no, todo. No sé dónde vamos, es, tío. En medio de la montaña, o sea, ya te digo que ahí no va a buscar nadie. No hay nadie. Vale, perfecto. Pues nada, cuando lleguemos seguimos grabando. Toma, David, por si acaso. Un hacha. Y estamos en una parte de un bosque muy raro porque, o sea, se parece como al bosque maldito al que nosotros estamos, pero no es este, es uno mucho más denso. Mirad los árboles que hay muchísimos árboles por aquí, es una locura, tío. Hay tantos árboles, estos no son árboles grandes y gordos, sino son más finos, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Es otro bosque, es parecido al que siempre vamos, pero este es otro bosque, tío. Vale. ¿Aquí? ¿Es por ahí? Claro. Vale, vamos por ahí. ¿Puedes, David? ¡Claro! Cuidado, cuidado. Cuidado que nos caemos, tío. Vale, David, ¿puedes? Sí, claro que puedo. Es que pesa eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Tanto gimnasio. Después cambio, después cambio. Venga, va, si eso nos vamos cambiando, tío. Es que mira para allá, es que no se puede ver a 10 metros. Es que ¿dónde estamos, tío? No sé, tío, pero me da muy mal rollo. Una cosa, Maki, tened cuidado ahí, que hay un acantilado, no se vaya a caer nadie, que nos matamos, ¿eh? ¿Un acantilado? ¿Pero es muy alto? Dios, lo estoy viendo, creo, ¿eh? Acércate. A ver. Pero cuidado, si eso es muy alto, nos podemos caer, ¿eh? Yo no me caigo con el peso que llevo. ¡Hostia!
Mira esto, Fix. A ver. ¡Qué locura! ¡Qué guay! ¡Oh, mira, ahí, ahí! Oh, bueno. Ahí se puede mirar. Yo creo que este es un buen sitio, ¿eh? ¿Por aquí? ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Qué guapo, tío! ¡Cuidado, cuidado! No corres, que te caes, ¿eh? Ten cuidado, como se caiga por ahí, no lo cuenta, ¿eh? Ya te lo digo. ¡Buah, buah, buah! Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, no, es que te ey, mata. ¡Ey, ey, 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 ey! Mira las vistas, chaval. Da mucho vértigo. Pero estás viendo estas alturas, también corre un fresquillo que flipas, ¿eh? Solo yo, a mí se me ocurre venir en camiseta mangas cortas. Hay que tener cuidado, pongámonos de aquí que nos caemos. Sí, vamos a echarnos un poco para allá, no vaya a ser que nos caigamos, o sea... Qué guapa las vistas, tío, estamos súper altos, tío. Y además estamos en un sitio muy, muy escondido, cubiertos por aquí. Este es un buen sitio, ¿no? Para acabar aquí. Sí, pero hay que buscar también que el suelo esté un poco blando, pues si no... ¿Aquí? Va, ¿eh? ahí se ve bien, la verdad. Vale, David. ¿Qué? El hacha. Mi turno. El hueco y yo voy abriendo. Vale. Pues nada. Nos vamos rotando porque esto aquí nos vamos a cansar. Tenemos que hacer un agujero muy grande. Es que mira el tamaño de esto, tío. Además, ahora que lo pienso, aquí al lado hay rocas. No sé si a lo mejor no nos va a dar para... Sí queda, sí queda. ¿Seguro? Sí, mira, es profundo. También te digo que yo con esta pala mucho no voy a hacer. Bueno, tenemos dos palas. Por vale, si acaso, vale. Por si se rompe nos una, vamos ¿no? Vamos cambiando, si no. Ahí está. David va picando la arena, que está bastante dura. Tierra. A ver. ¿Un helicóptero? Sí. Estoy escuchando, pero muy lejos, ¿no? No pasa nada. Por aquí no pasarán helicópteros y nos verán, ¿no? ¿Vale? No. O algo, ¿no? A ver, esto estamos en medio de la montaña, lo dudo mucho. También es verdad, aquí no creo que me vean, tío. Aunque habría que hacer una marca o algo para saber exactamente que aquí es donde enterramos nosotros las máscaras, todas a las que nos enfrentamos hace muchísimos años. No sé, un lazo o algo, quizás. No sé si tengo algo por aquí. ¿Con el hacha en un árbol o lo que sea? No, no, no. Las hachas nos las llevamos por si acaso. Habría que dejar. No, pero digo, ¿le puedes hacer una X o algo? Ah, pues sí, también. Sigo. Vale. A ver, que voy a quitar la arena. Vale. Aquí vamos a tardar, ¿eh? Sí, aquí vamos a tardar un poco, chicos. Así que vamos a hacer aquí un pequeño corte. Y dentro de unas horas, porque vamos a tardar, pues seguimos. Mucho, mucho más tarde. Vale, chicos, nos ha costado la misma vida, os lo juro. Meter aquí el baúl con todas las cabezas. Y ya la tenemos enterrada. Solo falta el último paso, ¿vale? Así que voy a hacer yo los honores y querer descansar, chicos. Yo no hago más esto, ¿eh? Venga, va. Ya no queda nada, tío. Tío, ¿no hay agua o algo, tío? Agua en el coche, creo, visto. No, tío. Vale. Es que no puedo ni con la pala ya, ¿eh? Ya está. Vale. Oye, listo, ¿no? Pues dato el pego, ¿no? Aquí nadie sabrá que tenemos una... Yo te digo, en unos días aquí no parece que haya tocado nada a nadie, ¿eh? A ver, con la lluvia y todo eso ya... Listo, por eso, si no, podemos echarle un poco más de... Venga, por aquí. Así, dejamos una marca. Vale, una marca... ¿Una marca cómo, tío? A ver, que estamos al lado del precipicio. Es que... Quedarse por ahí solo y ya está, ¿sabes? Sí, yo creo que aquí... No, pero que eso es muy cantoso, David. ¿Por qué? Déjame el hacha, tengo una idea. Toma. Voy a hacer una marca, pero va a ser aquí la marca. ¿La piedra? Sí. Una piedra, porque claro, a un árbol no le voy a hacer daño para que yo haga una marca, ¿sabes? Voy a hacer aquí una X y así sabremos que aquí es donde hemos enterrado todas las cabezas de los payasos y de los zombies. A ver, aquí. Bueno, yo quiero ir a casa, ya estoy cansado, ¿eh? Sí, pues imagínate yo, que estoy haciendo aquí la marca. Vale. Así, yo creo que ya vale. Se ve la X, ¿no? O sea, esta... Sí, se ve. Yo creo que así ya es perfecto. Una piedra que marca la X y un baúl completamente lleno de cabezas de payasos asesinos y de zombies enterrados. Misión cumplida, chicos. Y con esta puesta de sol, yo me despido. ¡Hostia! ¡Eh! Dios, casi te despide de verdad, ¿eh? No. Casi te despide de verdad. Aquí están enterrados los payasos y casi me entierro yo mismo. Vale. Pues con esta puesta de sol, chicos, tan bonita, yo me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Se acabaron los payasos asesinos y los zombies. Cualquier payaso, cualquier enemigo, cualquier zombie que venga, ya no le cortamos la cabeza, sino que directamente lo matamos y se acabó. Así que nada, se acabó el coleccionar cabezas de payasos asesinos y de zombies como si fuéramos unos locos. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.